Y por eso nosotros nos metimos y arrancamos con esta carta que queremos compartirla con toda la gente, sí, para empezar de alguna manera a saber cómo te sentís, para que ellos también sepan, todo nuestro público sepa qué estás viviendo en este momento. Así que la carta que el Rama le escribió a Pablo Serantoni es esta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué situación te encontrarás. Solo te pido que me prestes atención 5 minutos y tal vez vos puedas ayudar a alguien que lo necesite. Mi nombre es Ramiro López y estoy enfermo. Para algunos, la obesidad se cura con una dieta. Pero no, eso es mentira. Nunca se cura. Es horrible porque sabes que no tenés que comer eso que te hace mal, pero igual lo haces. No podés levantarte de la cama porque te toma por prisionero. Tu hijo te pide jugar y al minuto no podés más porque estás agitado. No te entra la ropa. No podés atarte los cordones. Y así puedo seguir hasta mañana. Con esto, quiero decirte a vos, que alguna vez me viste agitando un boliche, una banda, o en pasión de sábado haciendo una nota con tu ídolo y pensás que yo estaba bien, te digo no. Ningún gordo está bien. El que te dice que sí, miente. Sí me hace feliz mi familia, mi trabajo y su reconocimiento. Y en esos pilares me apoyo para lucharla. Si tenés algún amigo obeso, acompáñalo, ayúdalo. Nosotros, los gordos, lamentablemente no podemos hacer las cosas solos. Hoy estoy muy emocionado escribiendo esto para ustedes. Porque vuelvo a trabajar en pasión. En la radio y con otra mirada, desde otro punto de vista. Es bueno pedir ayuda y que te tiendan una mano, no solo por laburo. Agradezco a cada uno de los que integran la productora, porque sé que me van a cuidar y quiero contar con ustedes porque sé que me van a apoyar. Buena vida, amigos. El Rama. Papu. Muy difícil. Yo sé que hay un montón de chicos y chicas que están en mi misma situación. Tal vez no están obesos como yo. Hoy por ahí decís, tengo un par de kilitos de más, tengo algunos menos. Pero el día de mañana te puedes transformar en esto que hoy ves acá. O sea, la cama te atrapa, el por ahí tener tiempo de ocio, no saber implementar el tiempo en otras cosas. Te lleva a esto, a comer, a encerrarte, a querer escapar. Si bien tenía una posibilidad laboral, quise escapar de acá, de pasión, de ustedes, porque ustedes me decían, dale, te queremos ver bien, y yo no podía. Bueno, a veces la presión, ¿no? Inconsciente de uno, no sabe, uno trata de dar un mensaje alentador y sin embargo quizás del otro lado no es recibido de la misma manera porque uno lo hace desde la buena intención, ¿no? Obviamente, pero como decís vos, ¿no? Me parece que el punto más importante que rescato de esta carta que escribiste es que lo estás reconociendo y a partir de ahí es donde vos vas a empezar a generar tu cambio. Sí. Creo que solamente depende de vos. Pero bueno, no solamente depende de vos también al mismo tiempo, porque sí hay una gran parte que depende de vos, pero hay otra parte que no. Y nosotros tenemos esa otra parte que no. ¿Cuál será? ¿Está empezando? Ya le está cambiando la carita, ya le está cambiando la carita. ¿Querés ver de qué estamos hablando? Por favor, mira, te lo pido. A ver. Mira. Llegamos al centro terapéutico del doctor Máximo Ravena. Y vos, Rama, por ahí te preguntarás, ¿qué estoy haciendo acá? Te lo diría, pero mejor, mira esto. Ramiro, estoy hablando por este medio con vos. Te he conocido un par de veces. Has presenciado el trabajo que hacemos acá en la clínica. Has visto ejemplos notables de descenso de peso y cambios radicales en la actitud frente a la vida, la calidad de vida. Nosotros vamos a poner todo, como te das cuenta que sí ponemos todo, lo has visto con otros pacientes. Simplemente necesitamos el acople tuyo con todas las cositas que tenés que ir desterrando. La fiaca, llovía, un piquete, vivo lejos. Te digo que para nosotros es una tremenda responsabilidad con vos, por tu rol,
porque hay mucha gente que está jugada por vos. No por eso tenés la obligación, sí tenés que tener la actitud. Acá vas a tener todo lo nuestro. Tenemos una responsabilidad social.